El representante del Movimiento de Integración Social MIS en esta ciudad, José Aramis, ofreció su postura sobre la actividad realizada el pasado fin de semana en esta ciudad, en la cual dirigentes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, promovieron la gestión del primer mandatario, Danilo Medina. Mira, lo cierto es que no ha sido un respaldo a la gestión de gobierno, como ellos han dicho. Ha sido un acto reeleccionista camuflajeado. Porque los danilistas están en un momento de desesperación, fruto de lo que ha sido la repulsa de los distintos sectores que se oponen a la reelección, incluyendo la Iglesia Católica. En ese sentido, no tienen que exhibirle a este pueblo. Podrían hablar de otras jurisdicciones, pero de San Francisco de Macorís no pueden exhibir lo que han sido las obras de trascendencia para esta provincia. Dijo además que los hechos del partido del actual gobierno pueden mostrar son la falta de intervención a males que afectan la sociedad. La Cañada Grande es una demanda tan vieja como el hospital, que es un foco de contaminación para la colectividad franco-macorizana, pero además lo que viene siendo una columna vertebral para el desarrollo humano, cultural de la provincia de Duarte, es la Plaza de la Cultura. De eso no han dicho nada. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.